¡No seas pesado! Vírate para el otro lado. ¡Que te vires, chico! ¡No seas descarado! En un momentico estoy lista. Ni nada más. Pues aunque no te lo dé el corazón, vas a ser para mí. ¡Suelta! Si no quieres por las buenas, ¡por las malas! ¡Déjame! Ay, ¡así se quería! ¡Así! Pero... ¡no te me podrás escapar! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Bruto! No, ¡déjame! No, ¡no me toques! ¡No, así! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No para mí! ¡Suéltame! ¡Tiene que ser mía! Hay que respetarlas. Ya nos veremos la cara otra vez, cuando quiera y como quiera. ¿Se siente mal, señorita? No, no, señor. Quisiera acompañarla, si usted me lo permite. ¿No sería difícil que ese hombre volviera a molestarla otra vez? ¿Y usted es de por aquí? De la finca La Estrella. Ah, ¿a usted lo trajo el nuevo amo entonces? ¿Y cómo sabía que había un nuevo amo en La Estrella? Me lo dijo Rosita, la hija de los encargados. Bueno, de los que han sido siempre los encargados. Supongo que ahora los despedirán. ¿Por qué? Porque él traerá a su gente. Y los de allá siempre traen algo malo para los guajiros. No, no lo creo. En la capital no toda la gente es mala. Ni toda buena, claro está. Es igual que aquí en el campo. Y para que se le quite a usted esa mala impresión, yo le prometo que por mí no despedirán a los padres de Rosita. ¿Dónde vive usted? Allí, a media legua de La Estrella. ¿Y cómo se llama? Me llamo Lucecita. Muy lindo nombre. Gracias, señor. Luis, llámeme Luis. ¿Como el nuevo amo? También sabía usted cómo se llamaba el nuevo amo de La Estrella. Luis Gustavo Fuentes, ¿no? Me lo dijo Rosita. Caramba, pues parece que han hablado mucho de él por aquí. Mucho antes de que viniera. Después no he podido ver a Rosita. Mi mamá no me deja venir ahora por acá. ¿Y por qué? Usted se va a reír de mí. No, no, ¿por qué? Dígame. Dice mi mamá que no se me ha perdido nada por La Estrella mientras esté este ricacho por aquí. Bueno, pues, ahora que somos amigos, espero que no será esta la última vez que nos veamos, ¿verdad? Rosita, ¿en qué piensa? En el amo. Tan joven, tan amable. Mira que piensas en bobería. No te olvides que eres una pobre guajira. ¿Y eso qué importa? Guajira y todo me lo he de conquistar. Ya lo verás. ¿No te parece que debieras invitar a Lucecita para que en rato le hagan compañía? ¿A esa boba? Para nada la necesitamos. Yo no sé cómo tiene fama de bonita en la sitiería. Porque es linda de verdad, hija. Talmente parece que le tienes envidia a tu amiga. ¿Envidia? No sé de qué se la voy a tener.
No quiere llegarse hasta la casa para que conozca a mi abuelo. Otro día será. Tendré mucho gusto en conocer a su familia. Y si no le molestia, mañana iré a esperarla al río a la misma hora. ¿Quiere? Es que en el campo no se ve bien que uno hable a solas con los jóvenes. Hablaremos solamente un rato. Le prometo que no iremos lejos. Muchacha, ¿verdad? Nomás le gusta andar corriendo a caballo y estar metido en el río como una anguila. Es linda y parece muy buena. Pues a mí no me lo parece. Y no sé por qué todos los jóvenes de aquí se enamoran de ella. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Lucecita es así que a todos le da entrada. ¿Quiere que mañana lo acompañe por los alrededores? No sé si podré ir, Rosita. De todas formas, muchas gracias. El presidente del Liceo de Bauta se complace en invitar a usted y a su distinguida familia al baile que, con motivo de la celebración del 22 aniversario de su fundación, tendrá lugar el día 15 del actual en el salón de nuestra sociedad. Presidente Ricardo de Barona. ¿Vamos a tomar un trago? Vaya, viejo. Nosotros los esperamos aquí. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de ver, con permiso. Jacinta, ¿ves ese hombre que está bailando con Lucecita? Pues es el que te la va a quitar si te descuidas. ¿Quitarla? Ni ese ni nadie. Ahora verás. No seas bruto. Con fajarte con él no vas a ganar nada. Bueno, ¿y entonces qué? Espera. Yo pensaré algo. ¿No te has cansado, hija? Todavía no, mamá. No sabía que conocías a este joven. Yo creo que nunca me lo habías presentado. Perdone usted, señora. Lucecita y yo nos conocíamos de vista, podría decirse. Como ella siempre pasa cerca de la finca La Estrella. ¿La Estrella? ¿Es usted acaso el nuevo amo de allí? No, mamá. Por su gesto y su tono, señora, veo que le molestaría mucho que lo fuera. Molestarme sería poco. Esos ricachos que vienen al campo siembran la desgracia por donde quiera que pasa. Por Dios, señora, no será siempre, ni serán todos iguales. No hables de eso, mamá. En lo que a mí respecta, señora, puede estar usted tranquila. Todavía no soy rico y creo que no seré nunca una mala persona.
Lo ves, mamá. Bueno, yo no lo dije por el señor. No sabía quién era. No lo sé, mejor dicho. Un simple vecino de ustedes. ¿Qué tal, Aurora? Aquí, hija, sintiéndome más vieja entre ustedes los jóvenes. ¿Y tú, Lucecita? Ya veo que has simpatizado con el nuevo patrón. ¿Cómo has dicho, Rosita? Pero de veras, ¿no se conocían? El señor Fuentes es el nuevo dueño de la Estrella. Es verdad, señora. Pero no oculté mi nombre con ninguna mala intención. Yo solamente... No quiero saber nada más. Vamos, Lucecita. Escúcheme usted, señora. Necesito darle una explicación. Ya sé cuánto tenía que saber. Sé lo que usted ocultaba y sé también lo que yo tengo que defender. Vamos. Vamos, Lucecita, no te preocupes más. Mamá es muy injusta. No diga eso, mi capullito. Lo que pasa es que tu mamá no quiere verte desgraciada. ¿Y no me está haciendo ya? Todo porque es un muchacho rico de La Habana. ¿Y eso qué importa si es bueno? Y mi corazón me dice que él es bueno, abuela. Mira quién está aquí, Lucecita. Buenos días. Buenos días, hija. Lucecita, vine porque tengo mucha pena por lo que pasó anoche. Como comprenderás, fue sin querer. Yo no sabía. Yo ya le he dicho que no tiene que sentir pena. Al contrario, es de agradecer. Y mucho más ahora con las cosas que me ha contado allá afuera. Dísela, Rosita. No, no, Aurora, no puedo. No quiero hacerla sufrir más. ¿Qué es lo que le has dicho, mamá? Algo malo del dueño de la Estrella, ¿no? Yo lo he venido a contar por tu bien. Debes tener cuidado con ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le he oído decir a su criado que a esa guajira boba del río la está enamorando para divertirse. ¡Mentira! ¡Mentiras tuyas! Él no puede haber dicho eso. Pero Lucecita, ¿cómo puedes pensar no que No es yo... posible. No es posible. Sí es posible, hija. Y ahora que lo sabes, tienes que dejar de pensar en ese hombre. Es que si lo viera delante de mí, no sé qué le iba a hacer. Usted. Y tiene el descaro de venir aquí. Señora, déjeme explicar. Usted no tiene nada que hacer aquí. Señora, por favor, permítame dos palabras. Déjeme siquiera entrar. ¿Entrar en mi casa? Nunca. ¿Ha creído que puede burlarse de una pobre guajira? Porque es usted un ricacho. De mi Lucecita no se burlará nadie mientras yo viva. ¿Me oye? Pero es que yo... No hay más que hablar. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y ahora lárguese. Y no vuelva a acercarse más a esta casa. Señora, por favor, escúcheme. ¿Se le ofrece hasta algo, caballero? ¿Es usted el abuelito de Lucecita? Para servirlo. Yo soy Luis Gustavo Fuentes. ¿El nuevo dueño de la Estrella? Sí, señor. Y quisiera hablar con usted. Usted dirá. ¿Quién era, mija? Con permiso. El hijo de Facunda, que venía a pedirme una aguja. ¿Quieres un poco de ajíaco para almorzar, mija? No has tomado nada en toda la mañana. No tengo hambre, mamá. Tiene que hacer un esfuerzo, no puede seguir sin comer. Anda, ven. Tiene razón tu mamá, Lucecita. No puedes estar sin comer. Ven, yo te acompaño. Bueno, a mí me ha gustado que dé usted esa explicación al abuelo de Lucecita, como hace un hombre de bien. Y creo que si usted viene por el camino recto... Entonces me da usted permiso para casarme con ella. Un momentico, señor Fuentes. La cosa no puede ser así tampoco. Yo no soy más que el abuelo. Y eso, ¿quién tiene que decidirlo? Es la madre. Pero interceda usted, por favor. Háblele. Cuéntele cuanto yo le he dicho. Eso sí se lo diré. Muchas gracias, Eleuterio. Muchas gracias. Usted me parece leal y así se lo diré a Aurorita. Ella comprenda usted. Para eso están los padres. Para mirar por la felicidad de los hijos. En eso tiene razón, Georgina. Los padres estamos obligados a procurar la felicidad de nuestros hijos. Miren quién acaba de llegar. Perdónenme, creo que llego un poco retrasada. Pero como acabo de regresar a Cuba, todos son compromisos.
Con nosotros no tengas cumplidos. No faltaba más. Siéntate. Me hablaba Georgina de tu éxito en la fiesta. Te habrás divertido mucho, ¿verdad? Mucho. Aunque desde luego llevaba una ilusión que vi defraudada. ¿Se puede saber cuál? Que no estuviera allí Luis Gustavo. Caramba, ¿cómo se va a alegrar mi hijo cuando sepa que lo has echado de menos? ¿No sabes lo que me alegra que no te hayas olvidado de él? Pero si fue la primera persona por quien pregunté al llegar. Y él muy ingrato ni se preocupa por estar en La Habana el día de mi fiesta. Voy a defenderlo. En realidad a estas horas aún ignora tu regreso. Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no vamos mañana a la finca y le damos la sorpresa? Me parece magnífica idea. A mí me encantaría. Pues nada, hecho. Mañana mismo le dará la sorpresa. Sí, señor. Eleuterio me ha dicho. Y si usted quiere a mi hija Lucecita con buena intención, yo no me opongo. Ay, señora, no sabe cuánto se lo agradezco. Pero para que salgan bien las cosas, sus padres tienen que venir a pedirme matrimonio a Lucecita. ¿Por qué se queda callado? Piensa que sus padres no van a querer pedir para usted la mano de una guajira, ¿verdad? No, no es eso. Pues no habrá relaciones hasta que vengan sus padres. Esta es mi condición. Muy bien, señora. Buenas noches. Buenas noches. Luis Gustavo. Lucecita. Me sentí a morir al pensar que no te volvería a ver. Y yo también, mi vida. Pero por ti venceré todos los obstáculos. ¿Obstáculos? Si ya consintió mamita. Pero me ha puesto una condición que me será difícil de vencer enseguida. Sí, lo oí todo. Tú crees que tus padres no van a querer venir, ¿verdad? Yo soy una guajira pobre. Y ellos no querrán para ti una muchacha como yo. Ellos tienen sus prejuicios, pero tendrán que ceder. No te pongas triste. ¿Cómo no van a creer ellos que su hijo sea feliz? ¿Quién sabe? Tienes que irte. No sea que se vayan a dar cuenta. Sí, mi amor. Te quiero. Y yo también. Aunque te separen de mí. Aunque no te dejaran volver nunca. Eso no. Con ellos o sin ellos, volveré. Hasta pronto, mi vida. Matrimonio y va a casarse con ella. Primero lo mato. Si lo matan, será para otro. Porque a ti te meterán en presidio. Pero si quisiera hacer lo que yo te diga... ¿Qué? Tú tienes que empezar a decir a todo que tú y Lucecita, que... Bueno... ¿Tú sabes? No, no, yo no sé nada. A mí háblame claro. ¿Qué es lo que yo le tengo que decir a todos? ¡Qué bruto eres! Tú y ella han estado hablando solo por ahí, ¿no? Sí. Al principio por su voluntad. Fue a la fuerza. Bueno, no importa cómo sea. La cosa es que alguien te haya visto hablando con ella para que crean lo que va a decir. ¿Y qué es lo que yo tengo que decir? Que tú y Lucecita han estado enredados en amores y que ahora el bobo ese se quiere casar con ella. ¿Comprende? Sí. Y entonces, él la dejará. Oye, eso sí que está bueno. Tú eres espabilada, Rosita. Pero no. No. ¿Por qué no? Porque eso no es verdad, chica.
Quiero es que tú sepas que puedes contar conmigo para cualquier recado al señor Fuentes. No sabes lo que agradezco tu buena voluntad para mí. Bueno, me voy. No quiero que mamá se entere que vine a la Estrella. ¿Quiénes serán? Me voy con tu mamá mientras se van. Buenos días. Supongo que tú serás la hija de los encargados, ¿no? Sí, señora, para servirle. Yo soy la mamá del señor Fuentes, el nuevo dueño. ¿La mamá? Sí. Ah, mucho gusto en conocerla. ¿Y usted es su hermana? ¿Y mi hijo dónde está? Pues mire qué casualidad. Hoy mismo se fue para La Habana. ¿Cómo? ¿No está en la finca? Dice que se fue para La Habana. Así mismito. Salió hoy por la mañana. Pero pásenle para que tomen una tacita de café. Leticia, ¿te parece que almorcemos aquí y nos vayamos inmediatamente después? Como usted quiera, Georgina. Bueno, entonces voy a avisarle a mi mamá para que les prepare el almuerzo. Bueno. Qué contrariedad. ¿Y nosotros que veníamos a darle una sorpresa? Qué raro que vengan por aquí gentes tan encopetadas. Es verdad, hija, pero pueden ser personas que van de paso, a lo mejor familiares del señor Fuente. Mamita. 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 ¿Qué te pasa, muchacha? Que vienen a almorzar aquí, prepárenles algo. ¿Qué va a almorzar quién? La mamá del señor Fuente. ¡Alabao! Ay, Lucecita, qué pena me da contigo. ¿Por qué, Rosita? Tú no sabes lo que siento decírtelo. ¿Qué pasa? Las que acaban de llegar son la madre y la novia del señor Fuentes. ¿La novia? No, no puede ser. Mentira. Bueno, eso dijeron ellas. Pero no te preocupes, no seas boba. Bueno, te dejo un momento, voy a atenderlas. Estos campos son muy lindos, ¿verdad, Georgina? Sí, y Luis Gustavo me dice en sus cartas de un río muy bonito que corre cerca de la finca. Si lo hubiera encontrado aquí, me hubiera gustado pasearme con él por los alrededores. Bueno, ¿a usted le parece bonito el campo? Porque nada más han venido un momento. Aunque viviera aquí, me parecería siempre hermoso. El campo tiene sus encantos. Se enteró de que estaban ustedes aquí y seguro quiso conocer a la mamá de su novio. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Ah, pero no lo sabían. Lucecita es la novia del señor Fuente. ¿Pero qué disparate está diciendo esta muchacha? ¿Cómo puedes creer semejante cosa? Pues mire que sí, señora. Él se enamoró de ella viéndola bañarse en el río. Como Lucecita es así, que no le da vergüenza nada. ¿Pero será cierto? Nada, hija. No ha de ser más que una suposición de esta muchacha. ¿Que no? Pues para que lo sepa, él fue a hablar con la madre de ella y la pidió en matrimonio. Absurdo. Eso no puede ser. Pero ya veremos lo que hay de cierto en el asunto. Vámonos, Leticia. ¿Pero qué? ¿No almuerzan? No, gracias.
tardará mamá tanto en regresar, ¿eh? Es cierto. Al no encontrarte ya debería estar de regreso. No debe tardar. ¿Y cuál es la sorpresa que has venido a traernos? No, no te adelantaré nada hasta que estén aquí mamá y papá. ¡Luis Gustavo! ¡Mamá! ¿Estás, hijo? No sabes cuánto siento que hayas hecho el viaje en balde, mamá. No, no fue tan en balde. ¿Qué quieres decir? Nada. Ni es el momento oportuno ni el asunto es para tratarlo en pocas palabras. Ah, comprendo. Entonces ya sabes. Ya hablaremos de eso. Ahora ven conmigo que tengo una gran sorpresa para ti. Luis Gustavo. Leticia. Pues sí que es una verdadera sorpresa. Ignoraba por completo tu regreso. Solo hace 4 días que llegué de Europa. ¿No la encuentras maravillosamente cambiada? Bueno, la encuentro sencillamente linda. Gracias, eres muy amable. No, muy sincero. Y además un grandísimo ingrato. ¿Yo? ¿Por qué? Porque en todos estos años no has tenido un solo recuerdo para mí. Yo, en cambio, ni una sola Navidad dejé de escribirte. Bueno, Leticia, es que las cartas que mamá te mandaba iban también en mi nombre. No es lo mismo. Pero, en fin, te perdonaré si estás dispuesta a desagraviarme. Leticia tiene razón. Tienes que compensarla de tu falta atendiéndola y paseándola mucho. Y yo lo haría con muchísimo gusto si no tuviera que regresar al campo lo antes posible. ¿Eso piensas tú? Eso haré de todas maneras, mamá. En ese caso, y ya que te piensas ir tan pronto, invítame esta noche a cualquier parte. Me parece una gran idea. Tendrán ustedes mucho que recordar. Salgan y diviértanse. Bueno, entonces voy a arreglarme porque es tarde. Adiós, Georgina. Y gracias por todo. Encantada. Acompáñala, Luis Gustavo. ¿Cómo no, mamá? Aunque llevo varias semanas fuera de La Habana, recorreremos algún lugar que sea grabado para ti. Sí, como tú quieras. Tan pronto se ha marchado Leticia. Sí, tía. Creo que ha causado una gran impresión en él. ¡Qué bueno! Tú no sabes lo necesario que es ahora que Leticia lo conquiste. ¿Necesario? ¿Qué quieres decir? Ay, tía, las cosas que he sabido en la finca son terribles. Y me ha dicho la hija de los encargados que ha venido a decir a Panchito que vayamos a pedir en matrimonio a esa guajira. ¿Y no será alguna broma de la muchacha? No lo creo. Me parece que ha dicho la verdad. No tardaré en regresar. Será mejor que tú le preguntes. A ti se confía más que a mí. Luis Gustavo, acércate que tengo que hablar contigo muy seriamente. ¿Qué cara tan seria le ha puesto a tu nieto, abuela? Bien, te escucho. Me dijiste antes que me traías una noticia maravillosa. Exacto. Espero que no tendrá ninguna relación con una historia que le han contado a tu madre en la finca. Luis Gustavo, tú. Papá. Qué sorpresa, hijo. ¿Cómo estás, viejo? Regular, vengo con un dolor de cabeza horrible. ¿Y tú qué? ¿Regresas con tu madre? Ya te aburrió el campo, ¿no? Te equivocas, papá. Vine únicamente porque tengo que tratar contigo de un asunto y si es posible esta misma noche. Lo siento, hijo, pero esta noche no. Dejémoslo para mañana. Además, Luis Gustavo, esta noche tienes el compromiso de salir con Leticia. Recuérdalo. Pero, abuela, es que... Mañana tendremos tiempo de sobra. Me siento tan mal que nada más voy a tomarme una aspirina y me acuesto. Que te diviertas mucho con Leticia, ¿eh? Es una joven encantadora. Marcela, ¿quieres hacerle el favor de ordenar que me preparen una taza de té? Sí, cómo no. ¿Dónde están tus pensamientos, Luis Gustavo? ¿Acaso en la finca? Ya comprendo. Como estuviste con mi madre allá, seguramente te ha puesto al tanto de todo. Es inconcebible ese capricho tuyo. Por favor, Leticia, no hablemos más de esto, ¿quieres? Vamos a pasear un poco. ¿No crees que hace demasiado calor? Como gustes. Está linda la noche, ¿verdad? Sí, deliciosa.
deliciosa para amar. Sí. ¿Quieres que caminemos un poco? Como quieras. Caminar más. Por favor, ayúdame. Es Gustavo. El sentirme en tus brazos me hace olvidar el dolor. Si conoces mis sentimientos, ¿por qué tratas de enloquecerme? Porque he pasado todos estos años soñando con tus besos. ¿No comprendes que no puedo tratarte como una mujer cualquiera para la aventura de una noche? ¿Qué lograrías con que te hiciera creer lo que yo sé que no podrás hacer jamás? ¿Por qué aseguras que jamás podrás amarme? ¿No comprendes que lo de esa estúpida guajira no es sino un capricho? No es capricho. Entonces un amor imposible, porque tus padres no consentirán nunca que te rebajes ese extremo. Mi vida es mía, y solamente yo mando en ella. Ni siquiera me siento humillada porque me das lástima. Parece como si estuvieras bajo los efectos de algún brebaje que ella te hubiera dado. Tienes razón. Vámonos. Prefiero no hablar contigo de lo que no quieres o no puedes comprender. He querido que estén todos reunidos para aclarar de una vez y por todas este asunto. ¿De qué se trata, hijo? Se trata de mi felicidad, papá. Amo a una muchacha y quiero casarme con ella. Hola, hola, sí que es una noticia que no esperaba yo tan pronto. Leticia, ¿no? No, papá. Se llama Lucecita. Es una guajira de la sitería de la Estrella. ¿Cómo? ¿Yo entendí mal o tú estás loco? No, papá. Has entendido perfectamente. No te exaltes, Panchita. Hemos de hacerle ver las cosas con sentido común. Ya le he dicho yo que no puede darnos un disgusto semejante. Pero ustedes conocían esta idea descabellada y no me habían dicho nada. Hasta hace poco nos enteramos. Este asunto tenemos que tratarlo, Luis Gustavo, yo a solas. Como quieras, papá. Pero también quería que ellas oyeran mi última palabra. La última palabra la diré yo. Venga conmigo, tía. Ahora vamos a hablar tú y yo de hombre a hombre. Como hijo y como hombre he venido a hablarte, papá. Conoces mis legítimas ambiciones de padre. Siéntate. Tú sabes lo que quiero y espero de ti. ¿Cómo es posible que olvides lo que vales? La muchacha a quien quiero para mi esposa vale por sus virtudes tanto o más de lo que pueda valer yo. Mira, Luis Gustavo, si esa guajira te ha sorbido el seso, conquístala hasta saciar tu deseo y se acabó. Las guajiras aburren pronto. ¿Serías tú capaz de hacerlo? No, ¿verdad? Pues tu hijo tampoco. Quiero darle a esa muchacha el lugar que se merece. Pues eso sí que no lo consentiré. Me casaré con ella porque sé que es la mujer que puede hacerme feliz. Eres un atrevido y un soquete. Nunca pensé que te engañarías en esa forma. Defiendo mi amor y mi felicidad, papá. Basta ya, Luis Gustavo. No quiero seguir hablando de esto. Por nada del mundo renunciaré a esa mujer. Y rompiendo con todo y con todos, me casaré con ella. ¡Es mi última palabra! ¿Qué es lo que mereces por insolente? De hombre a hombre respondería con mis puños. Pero eres mi padre y no me queda otro remedio que irme de esta casa para siempre.
Está muy débil por la sangre que perdió. Pero según las radiografías no tiene fracturas. Pero el doctor dijo que tenía que permanecer aquí cuando menos 2 semanas. En esto tenían que terminar tantas locuras. Hijo, Lucecita. Lucecita. Ven a tomar un buchito de café, hija. Ay, Lucecita, parece mentira que todavía estés triste pensando en ese sinvergüenza. No, mamá, no le llames así. Ni tú ni yo sabemos por qué no ha vuelto. Yo sí lo sé. Tengo experiencia y conozco a esos señores de la capital. No volverá por aquí nunca. ¡Aurora! ¡Aurorita, hija! Aurorita, ¿qué pasa? Lo que no nos podíamos figurar. Vengo temblando de la sorpresa que he llevado. Allá acaban de llegar. ¿Luis Gustavo, abuela? No, él no. Pero 2 señoras muy encopetadas que son la madre y la abuela del señor Fuente. Entonces, han venido a pedirme el matrimonio. ¿Ves cómo no tenía razón, mamá? ¿Será posible? ¡Qué ambiente tan miserable! No sé cómo se puede vivir en estas covachas. No comprendo cómo mi nieto es capaz de pensar que puede adaptarse a esto. Ya te podrás suponer cómo será la muchacha. Buenas tardes. ¿Tú eres la muchacha que pretende casarse con mi hijo? Sí, señora. Usted es la mamá de Luis Gustavo, ¿verdad? Sí. Y usted la abuelita que él quiere tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la mamá de Lucecita. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntese. ¿No será mejor que cuele un poco de café para la señora? No, gracias. No queremos nada. Un buchito de café nunca viene mal. Ya he dicho que no queremos nada. Bueno, entonces me voy para adentro. Con permiso. No, usted es la abuela y tiene derecho a oír la petición. Siéntese. En principio creo que está usted confundiendo el objeto de nuestra visita. Yo me figuro que ustedes han venido aquí a lo único que tienen que venir. A pedir a mi hija en matrimonio para el señor Fuente. Pues está usted absolutamente equivocada. No hemos venido a consentir en la locura de mi hijo, sino a evitarla. ¿Qué dice usted? Que no permitiremos jamás que Luis Gustavo se case con esta muchacha. ¿Y para eso han venido ustedes aquí? ¿Para destrozar el corazón de mi hija? ¡Lárguese de aquí ahora mismo! Pero escuche, es que Georgina no lo ha dicho todo. De ustedes no quiero oír ni una palabra más. ¡Lárguese de aquí! Déjala hablar, hija. No podemos consentir en este matrimonio. Pero nuestra intención es favorecer a la muchacha. ¿Qué quiere decir con eso? Mire usted, si por encima de nuestra voluntad se hiciera ese matrimonio, Luis Gustavo quedaría sin un solo centavo. Eso no me importa. Yo lo quiero a él. No a su dinero. Cállate, tu hija. Vamos a ver. Siga usted. En cambio, si cuando él vuelva por aquí ustedes lo rechazan, nosotros estamos dispuestas a donarle 5,000 pesos para que... ¿Qué dice usted? Espera. Eso me interesa. Mamá, no. Aurorita, déjenme a mí. Decía usted que daría 5,000 pesos solo porque mi hija renuncie a casarse con su hijo. Efectivamente, así es. Pues dame acá. Mamá. Devuelve ese dinero, Aurorita. Sí, lo voy a devolver, pero como ella se merece. Así. Y ahora pueden estar tranquilas. Lucecita no se casará con él porque mi hija vale demasiado para entrar en una familia de canallas. Esta ofensa me la pagarán.
Gustavo saldrá de la clínica para el día de su cumpleaños. Naturalmente, si ya está bien. Le pedí al doctor que lo retuviera ahí unos días hasta que se le quiten esas malas ideas. ¿Comprende? Bueno. Sí. La casa del doctor Fuentes. Habla la señora. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué salió esta mañana? ¡Qué barbaridad! Gracias. Avisan de la clínica que Luis Gustavo salió esta mañana abandonando su cuarto. Se ha ido, Panchito. ¿Pero cómo lo han dejado? No sé. Ya sabes la locura que le ha entrado. Estoy segura que se fue a la clínica. Pues yo lo voy a curar de esa locura. Y muy pronto sabrá esa guajira quién es Francisco Fuentes. Luis Gustavo. Mi lucecita. Luis Gustavo, no puedo creerlo. Sí, lucecita mía, es verdad. Ahora ya estamos juntos. Y para siempre. Vamos. ¿Pero qué es eso? No sé. Soy tan feliz. Vamos para tu casa. Tengo mucho que contarte, mucho que decirte. Y yo a ti. Todo esto me parece un sueño. Según los informes que tengo, creo que Rosita, la hija de los encargados, te puede servir. Pero tienes que hacer las cosas con mucha discreción e inteligencia. Comprenderás el interés que tengo en este asunto. Se trata de mi hijo. Usted sabe, doctor, que le pertenezco en cuerpo y alma. Porque si no fuera por su influencia, todavía estaría pudriéndome en presidio. Bueno, hombre, bueno, ya sé. Ya sé que me eres fiel. Precisamente por eso te he llamado para confiarte este asunto. Pues ya verá usted, doctor. Ya puede usted decir que tiene un muchacho en la casa curado de esa chifladura. Toma. Si necesitas más, me pides. Le advierto que yo para mí no quiero nada. No que se tenga que gastar nada más. Pero habrá que repartir.
Usted ya lo sabe. Ya lo sé, hombre, para eso tienes el dinero. ¿Cuándo te piensas ir? Ahora mismo voy a arreglarlo todo. Y mañana salgo para la Estrella, ¿le parece? Sí, cuanto antes mejor. Y no te olvides de mis recomendaciones, ¿eh? Sobre todo no te dejes ver por mi hijo. Te cuide usted, doctor. ¿Cómo dice usted que se llama la guajirita de la Estrella? Rosita, hombre, Rosita, es la hija de los encargados. Rosita. Rosita. Rosita, ven. ¿Me llamaba usted? Tú eres Rosita, ¿verdad? Tú tienes una amiga, Lucecita. Bueno, nos tratamos y eso, pero... Tengo un recado del doctor Fuente para ti. Ven para decirte. Del todo. ¡Qué bueno! ¿Y no hay una tacita de café para mí? Sí, cómo no. Ahora mismito voy a colarlo. ¿Sabes? Mañana es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Tenemos que celebrarlo. Si tú quieres, lo celebraremos. Pero aquí, en tu casa. Mañana temprano iré al pueblo a comprar todo lo que se necesite. Amorcito. Cielo. Vamos a decírselo a mamá. Ven. Bueno, ahora que conoces el plan, ¿crees que podamos encontrar al hombre que necesitamos? A ese hombre lo conozco yo. Si quiere, voy a verlo ahora mismo. Entra más pronto mejor. Aquí te espero. No, aquí no. Podrían vernos. Mejor será en el bohío abandonado que está cerca del río. ¿Dónde? Es ahí derecho. Está bien. Pero recuerda, ni media palabra a nadie porque podría costarte muy caro. No, señor. A nadie. Pierda cuidado. No sé cómo se te ha podido ocurrir eso, mija. Esta casa es muy pobre para celebrar el cumpleaños del señor Fuente. ¿Y qué tiene que ver eso, Aurora? Así es la casa de mi novia, de la que va a ser mi esposa. Además, él ya no es un hombre rico de La Habana, sino un guajiro. Un guajiro como yo y como todos nosotros. Lucecita tiene razón, Aurorita. Di que sí, mamita. Di que sí. Dispuesto a prestarse a todo. Chiquita, eres un lince. Bueno, ahora hay que buscar la oportunidad. Tiene que ser rápido, ¿eh? Entonces, voy a ver a Lucecita para enterarme de sus planes. Espera. Siéntate aquí. ¿Te gustaría ir a La Habana? Oh, ¿qué más quisiera yo? Pues cuando terminemos este asunto, si quieres te vas conmigo.
si no puede ser. Yo soy una muchacha decente. Bueno, mujer, ¿y si me caso contigo? ¿Usted? ¿Por qué no? Si me gusta mucho. Prepárate. Tan pronto terminemos este asunto, nos largamos. ¿Qué quieres estas flores? Ah, porque mañana es el cumpleaños de Luis Gustavo. Entonces hay que celebrarlo como él se lo merece. Oye, este muchacho es una onza de oro. Buenas tardes, los dos. Ah, y llegas a tiempo. Vengo a felicitar a Lucecita. ¿Dónde está? Allá adentro arreglando una cosita. Entonces, ¿puedo pasar? Claro, muchacha, pasa. Qué bueno que has venido, porque tenía que decirte una cosa. Vengo a darte un abrazo de felicitación. Sí, amiga mía. Abrázame fuerte porque soy la mujer más dichosa del mundo. Cómo me alegro, Lucecita. ¿Sabes? Nos vamos a casar muy pronto. Estoy loca de felicidad. Me alegro. Me alegro mucho. Pero, ¿esa es la cosa que tenías que decirme? No, que mañana es el cumpleaños de Luis Gustavo. No me digas. Mira, ¡qué calladito se lo tenía! Lo vamos a celebrar aquí. Ustedes tienen que venir. Pero, ¿va a haber dulce, bebida y todo lo demás? Claro que sí. Luis Gustavo irá mañana al pueblo a comprar todo lo necesario. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! ¿Y a qué hora va a ir? Porque, ¿sabes? Yo le quería encargar unas cosas. Él irá por la mañana mientras yo me quedo arreglando la casa para que se vea muy bonita. Bueno, Lucecita, me voy a casa a dar la noticia. Te acompaño. Diles que no dejen de venir. Nada más vamos a estar ustedes y nosotros. ¿Qué va, muchacha? Por nada del mundo dejaremos de venir. ¿Qué haces aquí? Esperando para ver si puedo ver a Lucecita. Mira, en el bohío abandonado está el hombre de quien te hablé hace rato. Ve y dile que prepare todo para mañana temprano. Entonces Lucecita será para mí mañana. Sí, sí, mañana, mañana. Pero anda, ve pronto, rápido. De mi alma. Mira cómo vengo de asustada. Ese bruto de Jacinto ha provocado a tu novio y fueron a fajarse al bohío abandonado. Dios mío, ¿qué haré? Ir volado a no dejar que se mate. Jacinto llevaba una pistola. Sí, voy allá. Tú avísales a mamá y abuelita. ¡Date prisa! ¡Corre! Thank you.
Jacinto. Tú. Al fin viniste. ¿Y Luis Gustavo? ¿Dónde está Luis Gustavo? ¿A mí qué me importa? Ahora va a ser para mí. Para mí nada más. No, Jacinto. No te me acerques. He esperado mucho tiempo este momento. No me toques. Ahora vas a ser para mí. Para mí nada más. Para mí. No, Jacinto, sí. No. Para mí. Deja. Porque todo nos salió bien. ¿Nada más por eso? No. También porque me voy a casar contigo. Y voy a vivir a La Habana. Y verás como reina linda. Ya verás la vida tan divertida que te espera. Pero ¿cómo te ha pasado esto, hija de mi alma? Ha sido una trampa. Rosita me engañó. ¿Y ahora qué dirá Luis Gustavo? ¿Qué va a decir, Dios mío? No puede sin nada, hija. Esta trampa no puede ser más que de su familia. Tiene que ser del padre de él. El malvado ese para que no se case. Pues tiene que desenredar su trampa y sacarte de aquí. O yo lo mato. No, abuelito. Nadie tiene que hacer nada. Lo único que quiero es ver a Luis Gustavo. Hablar con él. Ya se acabó la entrevista. Vamos, tú. Tengo orden de encerrarte. Oiga, usted no tiene por qué tratarla así. ¡Eleuterio! Déjame comenzar con él. Cuidado, que está tratando con la autoridad. Yo no he maltratado a la presa. Cumplo órdenes. Abuelito, búscame. Necesito hablar con él. Sí, hija. Espérame aquí. Voy a buscarlo. Gracias. Hasta luego. Lucecita. 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 Aguanta un poco, chico. ¿Dónde está la gente? Gracias a Dios que te encuentro, hijo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Lucecita? Lucecita está presa. ¿Cómo? ¿Que Lucecita está presa? ¿Y por qué? Ha ocurrido una desgracia muy grande. ¿Pero qué ha ocurrido? Dígame. Ven, ven. Por el camino te contaré.
tuve que defenderme. Por eso disparé. Hiciste bien. Ni con la vida pagaría ese miserable todo el daño que nos ha hecho. Luis Gustavo, no quisiera que sufrieras por mí. ¿Ves lo que te cuesta quererme? No digas eso. Mi vida entera daría por sacarte de aquí en este momento, pero... Ya sé que exigiste, que suplicaste sin conseguir nada. Sí. Hay algo extraño en esto. Pero no te preocupes, mi vida. Pronto estarás libre. Ahora mismo salgo para La Habana. ¿Y si la mano de tu padre anda en todo esto? Contra él lucharé. Contra todos. Hasta pronto, amor mío. Ten fe en mí. Bueno, ya estás en tu palacio, linda. No te podrás quejar, ¿eh? Me has engañado, Segundo. Me dijiste que tenías una casa bonita y que yo iba a vivir como una señora rica. Sí, te dije que ibas a vivir. Futuro pluscuamperfecto. Pero ahora tienes que conformarte con esto y con mi beso. ¿Me beses? Déjame, primero tienes que casarte conmigo. Vamos, déjate de boberías. No, no, déjame, bestia. Déjame. Primero tienes que casarte conmigo. Y si no lo haces, me vuelvo para mi casa. ¡Qué estúpida eres! Si vuelves allá, te mata. No tiene más remedio que quedarte aquí. Con que amánsate. Y déjate de malintres. Luis Gustavo, tú. Qué sorpresa, hijo. Felicidades por tu cumpleaños. Tu felicitación es irónica y sangrienta, papá. ¿A qué vienen esas palabras? Creí que venías a darme un abrazo en el día de tu cumpleaños. Si así es tu amor de padre, es bien mezquino y egoísta. ¿Qué quieres decir con eso? Que has hecho encerrar a mi novia en una cárcel tendiéndole una trampa. ¿Y yo qué tengo que ver con las inmoralidades de esa guajira? Es inocente. Y tú mejor que nadie lo sabes. Y vengo a exigirte su libertad si no quieres tener el desprecio y el aborrecimiento de tu propio hijo. Basta, Luis Gustavo. Respétame o me obligarás a castigarte otra vez. Si ahora lo hicieras, no me quedaría con el golpe, papá. Te respondería como hombre. Sí, ¿eh? Pues para que pierdas toda esperanza, quiero que sepas que seré el fiscal de la causa contra ella. Y pediré la pena máxima para impedir ese denigrante matrimonio. Pues no conseguirás tu propósito. Y te odiaré toda la vida. Hemos llegado a tiempo. Ahí viene. Han condenado a mi hija, ¿verdad? Aún no. Mañana termina el juicio. Yo hablaré ahora con el defensor para que haga lo imposible. Pero yo veo pocas esperanzas, Aurorita. Condenarán a mi cocuyito. Agotaremos los últimos recursos. Yo solo sé de uno que la puede salvar. ¿Cuál es, Aurora? Dígame. Su padre de usted. Quiero ver si es que puede conmoverle el corazón destrozado de una madre. Aunque no sé si al verlo pueda contenerme. Hija, no vayas a hacer una locura. No, no. Nada que pueda alarmarlo. Me he prevenido por si fuera necesario. Pero será algo en que yo no pueda ayudarla. Sí, Luis Gustavo. Es algo que tengo que hacer precisamente sola. La madre de Lucecita Palma dice que necesita hablar urgentemente con usted. Dígale que no puedo recibirla.
Hoy no puedo recibir a nadie. El doctor Fuentes no puede recibirla. ¿Que no puede recibirme? Eso lo veremos. Señora, por favor. No quería usted verme, ¿verdad? Pues tendrá que verme porque necesito hablarle. Nosotros no tenemos nada que hablar. Y salga de aquí si no quiere que la mande sacar. ¿Qué daño le ha hecho usted a mi hija para que trate de arruinarle la vida? ¿Por qué ese odio tan grande para una pobre inocente? ¿Inocente? La mujer que provoca a los hombres no es sino una cualquiera. ¿Cómo puede hablar así de ella si ni siquiera la conoce? Pero conozco a las de su clase. Todas son iguales. Y le repito que nosotros no tenemos nada que hablar. Retire si no me obliga. ¿Tú? Aurora. No. No puede ser. Con que tú eres el famoso doctor Fuente. Te has cambiado el nombre. Tú eres el canalla que me quitó la honra y me dejó abandonar con el fruto de aquel engaño. Y tú mismo eres el criminal que ahora le tendió una trampa a mi hija para encerrarla en presidio. Tu hija, has dicho. ¿Nuestra hija? Sí. Es la hija de la pobre guajira que engañaste, a la que tú mismo has condenado. No puede ser. Mi propia hija condenada por mí. ¿Te das cuenta de lo canalla que has sido? Ahora la vida te ha puesto frente a tu pecado de ayer. Basta, Aurora. No me tortures más si no quieres que me vuelva loco. Y no puedo perder un minuto, tengo que hacer algo. Sí, tienes que salvarla. La salvaré. Pero te das cuenta. Lucecita y Luis Gustavo, hermanos. Tienes que ayudarme, Aurora. Sí. Haré lo que quieras, pero sálvala. Tienes que decirle la verdad a ella. Llévatela donde Luis Gustavo jamás pueda encontrarla. Llévatela. Lo haré. Lo haré. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. Señorita, con el doctor Margañón. Y no me pregunten más. Usted no va a conseguir nada. Lucecita tiene que ser para mí. Usted no va a conseguir otra cosa. Bien. Entonces lograrás lo que has buscado. Lucecita vivirá toda su vida en presidio. A la muchacha la van a condenar mañana a cadena perpetua. Eso es mentira. A mí me dijeron que Lucecita saldría libre y que entonces sería para mí. Quien te haya dicho eso, te ha mentido. Lucecita se pudrirá en prisión. A menos que tú quieras decir mañana en el juicio la verdad. Y si el que está diciendo mentira es usted, para que Lucecita salga libre y se case con ese ricacho que mal rayo lo parta. No. No lo haré. ¿Prefieres entonces que se muera en prisión? Toma, lee lo que dice el periódico de esta tarde. Y tú sabes, tú eres el único que la puede salvar. Comuníqueme con él. ¿Es usted, doctor? Me apena informarle, pero creo que ya nada se puede hacer. Este hombre era nuestra única esperanza. Doctor, pero no es posible. ¿Cómo puedo negarse? Espere, todavía tenemos otro recurso. ¿Usted sabe dónde encontrar a la madre de la acusada? Sí, doctor. Tengo que verla dentro de un momento. Pues pídale que vea a Rosita, la testigo que usted ha estado buscando, y le exija que declare mañana que la acusada es inocente. Mi chofer la llevará donde ella vive. Está bien, doctor.
Eres tú. Qué dolor para tu madre si te viera así. No estoy para sermón. Y si ha venido aquí para decirme estupideces, es mejor que se vaya. Eso crees tú. Quítate de ahí. ¿Qué? Tengo que hablarte. Acabe de decir a qué ha venido y lárguese. Sí, voy a acabar de una vez. Porque me da tanta indignación mirarte que tengo miedo de no poder aguantar. ¿Aguantar qué? Las ganas de abofetearte. ¡De matarte! Bah. Supongo que usted no quiere ir también a la cárcel. Y que los jueces piensen que eso de matar gente es de familia. ¡Canalla! ¿Bien sabes tú que esa fue una trampa tuya y de Jacinto? Yo no sé nada. Y no tengo nada que ver con toda la basura que se ha traído siempre su hija. No. Usted no tiene por qué pegarme. Pues oye lo que te voy a decir. Mañana te vas a presentar en el juicio y le vas a decir a los jueces toda la verdad. ¿Yo? ¡No te rías, borracha indecente! ¡Tienes que decir la verdad! ¡Si me toca, le rompo la cara! ¿Qué haces, hija? ¿Por qué entró, Ramón? Le dije que me esperara afuera. Vámonos de aquí. No, no me puedo ir sin antes hablar con ella. Es que ha bebido y... Déjeme hablar con ella. Usted no tiene nada que hablar conmigo, mamá. Váyase con Aurora y no me fastidien más. Yo tengo que sacarte de aquí. Usted no tiene que meterse en nada por lo que yo haga. Por eso me largué de casa. Vámonos, Ramona. Usted no puede aguantar eso más, ni yo tampoco. Sí. Lárguense. Déjenme tranquila. ¡Qué horror, Dios mío! Terminada la prueba testifical, la sala apreciará la documental. Tiene la palabra el señor fiscal. Un momento, señor presidente. El testigo Jacinto Corrales solicita su venia para hacer una declaración. El testigo a que se refiere la defensa ya ha prestado declaración ante la sala. Sí, señor presidente, pero lo ha hecho como testigo del fiscal y mintiendo. Hago valer el derecho comprendido en el inciso tercero del artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora declarará la verdad como testigo de la defensa. Si papá le había prometido a usted salvar a Lucecita, no podía faltar a su palabra. El tribunal considera admisible la solicitud de la defensa. Que pase el testigo Jacinto Corrales. ¿Jura usted esta vez decir la verdad y solamente la verdad? Sí, señor. Lo juro. La verdad es que yo quiero a Lucecita más que a todo en el mundo. Y tenía un infierno metido aquí adentro
porque se iba a casar con otro. Pero me han dicho que la van a encerrar por muchos años en la prisión. Y eso sí que yo no lo puedo consentir, señor juez. Ella es inocente. Ella me disparó el tiro. Sí, es verdad. Pero fue en defensa de su honra. Yo mismo preparé la trampa. Siga usted. Eso es todo. Y esto lo digo para que ella salga libre, aunque no sea para mí. Concluida la prueba, tiene la palabra el señor fiscal. Señor presidente, señores del tribunal, con vista a la prueba presentada y de que es evidente la inocencia de la procesada, retiro la acusación. Oída la declaración del testigo, y toda vez que el señor fiscal retiró su acusación, este tribunal declara absuelta a la procesada. Gracias, doctor. Voy a adelantarme a cubrir algunos requisitos en el reclusorio de mujeres. Allá los espero. Muy bien, doctor. Ustedes espérenme aquí. Voy a darle las gracias a mi padre. Sí. Vamos, hija. ¿Papá? ¿Qué tienes, papá? Nada, hijo, nada. Me alegro que hayas venido. ¿Cómo no iba a venir? Tenía que hacerlo para traerte el perdón de mi novia y darte un abrazo. Quiero. Hay algo terrible que daría la vida por no tener que revelarte. Si es una nueva intriga, ahórrate las palabras. No me hables así. Que tú no sabes la tortura que sufro desde ayer. ¿Qué tienes que decirme? Siéntate, hijo. Y ármate de toda tu fortaleza para escuchar lo que voy a decirte. La llaman por teléfono de parte del doctor Margañón. Espérenme aquí, no sea que vaya a salir Luis Gustavo. Yo te acompaño, hija. ¡No! Nunca pensé que en tu afán de separarme de mi novia fuera capaz de llegar al extremo de denigrarte a ti mismo. Pero te hago el favor de no creerte una sola palabra de tu absurda historia. ¿Pero cómo es posible que Aurora no te haya dicho nada todavía? Ella sabe que esta unión no puede ser. Créemelo, hijo mío. Esa muchacha, Lucecita, es hermana tuya, de tu misma sangre. ¡Basta, papá! ¡Es inútil! Luis Gustavo. ¡Luis Gustavo! Es verdad eso, abuela. Es verdad que Lucecita es mi hermana. ¿Pero qué tú dices, muchacho? Lo que me acaba de decir mi padre. Que Lucecita es también su hija. Estoy por volverme loco. ¿Con qué eso te dijo tu padre? ¿Hasta dónde llega la maldad de ese hombre, Dios mío? ¿Qué quiere usted decir, abuela? Que tu padre te ha engañado para separarte de Lucecita. Pero esto es verdad, abuela. Cuando Eleuterio y yo conocimos a Aurora, ese señor la acababa de abandonar. El hijo de aquella unión murió al nacer. Ella era una buena muchacha. Y nuestro hijo, que en paz descanse, se casó con ella. Un año después nació Lucecita. Gracias a Dios que estás aquí. Temía que hubieras ido a buscar a Lucecita. Basta, papá. ¿No ves que es inútil? Ya sé la verdad. Sé que Lucecita no es tu hija. Sé que has mentido. ¿Qué pasa, Luis Gustavo? Aurora,
Dile a mi hijo que no le he mentido, que no le he engañado. Dile lo que me dijiste a mí. Lo que te dije no es cierto. Yo me aproveché de la confusión para que salvaras a Lucecita. Entonces, Aurora, ¿por qué ha hecho esto? Cuando fui a visitar a tu padre no tenía intención de engañarlo. Él fue quien creyó que Lucecita era el fruto de nuestro pecado. Yo lo dejé en esa creencia para salvarla. Ahora puedes hacer de mí lo que quieras. Pero a mi Lucecita no le hagas más daño de que le has hecho ya. No, Aurora. No. Yo le doy gracias a Dios por este engaño tuyo. Ahora no me queda sino bendecir la unión de Luis Gustavo con esa hija tuya, a la que seguiré mirando como mi propia hija. ¿Sabía quién era? No lo sé, mejor dicho. Un simple vecino de ustedes. ¿Qué tal, Aurora? Aquí, sintiéndome más vieja entre ustedes los jóvenes. ¿Y tú, Lucecita? Ya veo que has simpatizado con el nuevo patrón. ¿Cómo has dicho, Rosita? Pero de veras, ¿no se conocían? El señor Fuentes es el nuevo dueño de la Estrella. Es verdad, señora. Pero no oculté mi nombre con ninguna mala intención. Yo solamente... No quiero saber nada más. Vamos, Lucecita. Escúcheme usted, señora. Necesito darle una explicación. Ya sé cuánto tenía que saber. Sé lo que usted ocultaba y sé también lo que yo tengo que defender. Vamos. Vamos, Lucecita, no te preocupes más. Mamá es muy injusta. No diga eso, mi capullito. Lo que pasa es que tu mamá no quiere verte desgraciada. ¿Y no me está haciendo ya? Todo porque es un muchacho rico de La Habana. ¿Y eso qué importa si es bueno? Y mi corazón me dice que él es bueno, abuela. Mira quién está aquí, Lucecita. Buenos días. Buenos días, hija. Lucecita, vine porque... Tengo mucha pena por lo que pasó anoche. Como comprenderás, fue sin querer. Yo no sabía. Yo ya le he dicho que no tiene que sentir pena. Al contrario, es de agradecer. Y mucho más ahora con las cosas que me ha contado allá afuera. Dísela, Rosita. No, no, Aurora, no puedo. No quiero hacerla sufrir más. ¿Qué es lo que le has dicho, mamá? Algo malo del dueño de la Estrella, ¿no? Yo lo he venido a contar por tu bien. Debes tener cuidado con ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le he oído decir a su criado que a esa guajira boba del río la está enamorando para divertirse. ¡Mentira! ¡Mentiras tuyas! Él no puede haber dicho eso. Pero Lucecita, ¿cómo puedes pensar no que es yo... posible? ¡No es posible! ¡Sí es posible, hija! Y ahora que lo sabes, tienes que dejar de pensar en ese hombre. Es que si lo viera delante de mí, no sé qué le iba a hacer. Usted. Y tiene el descaro de venir aquí. Señora, déjeme explicar. Usted no tiene nada que hacer aquí. Señora, por favor, permítame dos palabras. Déjeme siquiera entrar. ¿Entrar en mi casa? Nunca.
¿Ha creído que puede burlarse de una pobre guajira? Porque es usted un ricacho. De mi Lucecita no se burlará nadie mientras yo viva. ¿Me oye? Pero es que yo... No hay más que hablar. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y ahora lárguese. Y no vuelva a acercarse más a esta casa. Señora, por favor, escúcheme. Se le ofrece hasta algo, caballero. El presidente del Liceo de Bauta se complace en invitar a usted y a su distinguida familia al baile que, con motivo de la celebración del 22 aniversario de su fundación, tendrá lugar el día 15 del actual en el salón de nuestra sociedad. Presidente Ricardo de Barona. ¿Toma un trago? Vaya, viejo. Nosotros los esperamos aquí. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de ver, con permiso. Jacinta, ¿ves ese hombre que está bailando con Lucecita? Pues es el que te la va a quitar si te descuidas. Quitarla. Ni ese ni nadie. Ahora verás. No seas bruto. Con fajarte con él no vas a ganar nada. Bueno, ¿y entonces qué? Espera. Yo pensaré algo. ¿No te has cansado, hija? Todavía no, mamá. No sabía que conocías a este joven. Yo creo que nunca me lo habías presentado. Perdone usted, señora. Lucecita y yo nos conocíamos de vista, podría decirse. Como ella siempre pasa cerca de la finca La Estrella. ¿La Estrella? ¿Es usted acaso el nuevo amo de allí? No, mamá. Por su gesto y su tono, señora, veo que le molestaría mucho que lo fuera. Molestarme sería poco. Esos ricachos que vienen al campo siembran la desgracia por donde quiera que pasa. Por Dios, señora, no será siempre, ni serán todos iguales. No hables de eso, mamá. En lo que a mí respecta, señora, puede estar usted tranquila. Todavía no soy rico y creo que no seré nunca una mala persona. Lo ves, mamá. Bueno, yo no lo dije por el señor. Mamá, el nuevo amo de La Estrella. Luis Gustavo Fuentes, ¿no? Me lo dijo Rosita. Caramba, pues parece que han hablado mucho de él por aquí. Mucho antes de que viniera. Después no he podido ver a Rosita. Mi mamá no me deja venir ahora por acá. ¿Y por qué? Usted se va a reír de mí. No, no, ¿por qué? Dígame. Dice mi mamá que no se me ha perdido nada por La Estrella mientras esté este ricacho por aquí. Bueno, pues, ahora que somos amigos, espero que no será esta la última vez que nos veamos, ¿verdad? Rosita, ¿en qué piensa? En el amo. Tan joven. Tan amable. Mira que piensas en bobería. No te olvides que eres una pobre guajira. ¿Y eso qué importa? Guajira y todo me lo he de conquistar. Ya lo verás. ¿No te parece que debieras invitar a Lucecita para que en rato le hagan compañía? ¿A esa boba? Para nada la necesitamos. Yo no sé cómo tiene fama de bonita en la sitiería. Porque es linda de verdad, hija. Talmente parece que le tienes envidia a tu amiga. ¿Envidia? No sé de qué se la voy a tener.
No quiere llegarse hasta la casa para que conozca a mi abuelo. Otro día será. Tendré mucho gusto en conocer a su familia. Y si no le molestia, mañana iré a esperarla al río a la misma hora. ¿Quiere? Es que en el campo no se ve bien que uno hable a solas con los jóvenes. Hablaremos solamente un rato. Le prometo que no iremos lejos. Muchacha, ¿verdad? Nomás le gusta andar corriendo a caballo y estar metido en el río como una anguila. Es linda y parece muy buena. Pues a mí no me lo parece. Y no sé por qué todos los jóvenes de aquí se enamoran de ella. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Lucecita es así, que a todos le da entrada. ¿Quiere que mañana lo acompañe por los alrededores? No sé si podré ir, Rosita. De todas formas, muchas gracias. Thank you.
Mírate para el otro lado. Que te vires, chico, no seas descarado. En un momentico estoy lista. Ni nada más. Pues aunque no te lo dé el corazón, vas a ser para mí. ¡Suelta! Si no quieres por las buenas, ¡por las malas! ¡Déjame! Ay, ese se quería. Así no te me podrás escapar. ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame, bruto! No, ¡déjame! No, ¡no me toques! ¡No, así! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No para mí! ¡Suéltame! ¡Tiene que ser mía! Hay que respetarlas. Ya nos veremos la cara otra vez, cuando quiera y como quiera. ¿Se siente mal, señorita? No, no, señor. Quisiera acompañarla, si usted me lo permite. No sería difícil que ese hombre volviera a molestarla otra vez. ¿Y usted es de por aquí? De la finca La Estrella. Ah, ¿a usted lo trajo el nuevo amo entonces? ¿Y cómo sabía que había un nuevo amo en La Estrella? Me lo dijo Rosita, la hija de los encargados. Bueno, de los que han sido siempre los encargados. Supongo que ahora los despedirán. ¿Por qué? Porque él traerá a su gente. Y los de allá siempre traen algo malo para los guajiros. No, no lo creo. En la capital no toda la gente es mala. Ni toda buena, claro está. Es igual que aquí en el campo. Y para que se le quite a usted esa mala impresión, yo le prometo que por mí no despedirán a los padres de Rosita. ¿Dónde vive usted? Allí, a media legua de La Estrella. ¿Y cómo se llama? Me llamo Lucecita. Muy lindo nombre. Gracias, señor. Luis, llámeme Luis. ¿Como el nuevo amo? ¿También sabía usted cómo se llama?